Take it easy, baby, take it easy. Tú calmarte. Yo no puedo creer, Daddy. He's a Mexican Latin lover. And she raised me and destroyed my heart. Me rompe el corazón. En la competencia para lucir más bella, Shampoo Manzanilla Grisy es tu cómplice, porque descubre tu tono dorado, aclara y mantiene rubio tu cabello, dándole brillo, cuerpo y suavidad. Recuerda, si quieres lucir más bella, Shampoo Manzanilla Grisy, tu cómplice. Este domingo vea por el Canal de las Estrellas Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, con grandes estrellas nacionales e internacionales. Es un viaje sin fin, siempre en domingo. Espectáculo asombroso, siempre en domingo. Lo tenemos para vivir. Siempre en domingo, siempre diferente. Este domingo a las 6:30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. XCW Televisión. El Canal de las Estrellas. Jorge, ya averigüé. ¿Qué, papá? Otra de tus hazañas. ¿De qué hablas, papá? Ya sé por qué Cirilo Rivera, un niño tranquilo que nunca ataca a nadie, te atacó precisamente a ti. Me atacó porque tenía una docena de niños como guardaespaldas. Mientes. Papá, tú no estuviste ahí. No me hace falta haber estado ahí para decirte que mientes. No eran una docena de guardaespaldas, como tú dices. Eran 4 niños y una compañera. La peor de todas. Te acusaron de haberlos delatado con la señora Urraca por un motivo cuya índole no voy a discutir ahora. Yo para nada he visto a la directora. ¿Qué, no estamos de vacaciones? No era necesario verla. Bastaba con una simple llamada telefónica. Sé cómo sucedieron las cosas. Jaime Palillo iba a pegarte. Ese es un salvaje que le pega a todos. Cirilo Rivera se interpuso para que no te hicieran daño. Y tú lo ofendiste por ser hijo de un carpintero. ¿Qué, no lo es? ¿Qué tiene de malo que se lo haya recordado? Se lo recordaste humillando y ofendiendo a un hombre admirable como su padre. Admirable un carpintero. Por favor. Te prohíbo que te expreses así del señor Rivera. Lo que importa es el corazón de la gente, no su profesión. El taller mecánico del señor Palillo está unas cuadras más allá. Es fácil encontrarlo, todo el mundo lo conoce. Muchas gracias. De nada, señora. Tengo mucho respeto por el señor Rivera. Un hombre a quien la fortuna le cayó del cielo. Y sin embargo, él sigue trabajando en su carpintería. Para entretenerse. Porque con la poca inteligencia que tiene, no encontrará otra cosa que hacer. Nunca te he pegado, pero puedo comenzar en cualquier momento. ¿Hasta cuándo debo repetirte que si continúas con esa soberbia y esa altanería, tendrás una vida desdichada y sin amor? Teniéndolos a ti y a mamá, ¿qué me importa el amor de otras personas? Y cuando faltemos nosotros, ¿qué vas a hacer? No voy a pegarte. Tendrás derecho, eres mi padre. Pero mereces un castigo. No podrás usar tu coche durante un mes. Me quitan el coche. Me quitan la amistad de María Joaquina. Soy tu hijo, papá. Pero no el hijo que yo desearía. Fui el mejor alumno de mi clase. Ya lo sé. Y Cirilo Rivera ha de haber sido uno de los más flojos. El peor. Pero sabe defender a su padre cuando lo atacan, cuando lo desprecian. Vete a tu recámara. Y no salgas de ahí hasta que te llamemos para la comida. Está bien, leeré un libro. Pero solo. Siempre solo. Mejor. Cuando leo prefiero estar solo. Así no me interrumpen. Dios mío. Dios mío. Mi hijo nunca cambiará. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el taller mecánico del señor Ramón Palillo. Sí, señora. Yo soy su hijo. Y dentro de algunos años su socio. Pero pase, pase. Que aquí se puede manchar de grasa. Pásele. ¿Está tu papá? Va a lavarse. Ahorita lo llamo. ¿De parte de quién? De la maestra Valdivia. ¿Cómo? ¿Usted es la maestra que mi papi tuvo hace años en la misma escuela donde soy un alumno sobresaliente? Sí, hijo, sí. Soy esa maestra. Y cuénteme, ¿cómo era mi papá? Pues era el más fuerte del salón, el que defendía a todos sus compañeros. Igualito que yo. Tengo esa herencia hereditaria. Pero no era muy buen alumno, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar un rato sobre el asunto. Mi abuelita dice que era un flojonazo y que para que pasara de año tenía que ocurrir un milagro. Son cosas que sucedieron hace 20 años. Yo ya ni me acuerdo. ¿20 años? Mm. No me imaginé que fueran tantos. Ya ha pasado toda una vida. Entonces usted ahora debe tener como 100 años. No tantos, hijo, no tantos. Bueno. Sí, hola María Joaquina. Laura, ¿puedes venir a jugar a mi casa? Sí, claro. Pero en esta ocasión te suplico que tengas un delicioso pastel. De esos que hace tu mamá. Ya cumplí mi castigo. Y traigo antojos de algo rico. Está bien, Laurita. Pero tú te encargas de avisarle a Carmen, Valeria y Margarita para que también vengan a jugar. Bueno, pero entonces dile a tu mami que haga un pastel más grande. Nos vemos más tarde. Maestra. Maestra, ¿cómo dio conmigo? Preguntando si llega a Roma. He tenido la satisfacción de conocer a tu hijo. Bueno, si usted dice que es una satisfacción... Se dice satisfacción, no satisfacción. Hay que pronunciar bien las palabras, Ramón. Y luego me corrige a mí. Estoy hecho un asco. Voy a lavarme yo también. Con permiso, maestra. Pasa, hijo, pasa. Oye, y te bañas, ¿eh? Hasta luego, maestra. Traté de ocultarle lo mal alumno que eras, pero veo que ya está enterado. Yo nunca lo he negado, maestra. Eres un caso raro, Ramón. Por lo general los padres le dicen a sus hijos que ellos, cuando eran chicos, eran los mejores del salón, aunque hayan sido como tú y como Anselmo. Bueno, un padre siempre quiere que su hijo lo tome como ejemplo. ¿Pero qué andan haciendo por aquí? Después de que saliste de mi casa, encontré encima de la mesa este sobre... con dinero que te devuelvo. ¿Estaba sobre la mesa? ¿A quién se le pudo haber caído? Mira, Ramón, si antes no me engañabas, menos lo vas a hacer ahora. Tómalo. Pero, maestra, no es solo dinero mío. Una parte es de Anselmo y otra parte es de un vecino, carpintero. Sea de quien sea, este dinero es ajeno. No puedo recibirlo. Tómalo. Maestra, no nos haga el desaire. Se lo damos con mucho gusto. Con él puede pagar la renta. No lo tomes como un desaire, Ramón. Es que pienso en tu familia. Por ayudarme, podrías estar privándola de algo. Nadie tiene la culpa que mi enfermedad se haya llevado mis ahorros. ¿Usted nos quiere bien, maestra? Tú sabes que sí, hijo. Entonces demuéstrelo aceptando este dinero. Se lo obsequiamos de todo corazón. Pero, Ramón... Por favor, Rosa, no nos arruine este placer de ayudarla a usted, que nos ayudó a Anselmo y a mí cuando éramos dos ovejas descarriadas. ¿Entienden ahora lo que quiere decir estímulo exterior? Claro. Yo paso por una rosticería. Veo unos pollos que están rostizando y me da hambre. Ese es un estímulo exterior. Para que a ti te dé hambre, no necesitas ningún estímulo exterior. El hambre te viene tan naturalmente como te crece el pelo. Eso es estímulo exterior. Lo entiendo perfectamente. Por algo soy hija de un médico tan importante. ¿O no es importante mi papá? Claro que es importante. Debemos tener la esperanza de que pronto aparezca ese estímulo exterior para salvar a la mamá de David. Me he quebrado la cabeza pensando en cuál puede ser ese estímulo que tanto necesita la mamá de David. Pobrecito. Para él, ver a su mamá así no es vida. A cualquier hijo le pasaría lo mismo. Mi amor, me cansé, mamá. Tengo otras cosas en la cabeza, en el corazón. ¿Y qué tienes en el corazón? Me siento muy solo, mamá. Bueno, dentro de poco comenzarán las clases. Y la escuela está llena de niños. Ninguno de ellos es mi amigo. Tal vez tú no quieres que lo sea. Tenía una sola amiga, María Joaquina. Y ahora su amistad me la han quitado. Fíjate, míralos. Siempre andan juntos, juegan. ¿Por qué no juegas con ellos? Son mis enemigos. Me siento solo, muy solo, mamá. Hijo, te hace falta tener amigos. Pero no de mi escuela, no son de mi clase. Jorge, si te compramos un perro. ¿Un perro, mamá? Yo también siento en el alma que Jorge esté tan solo. Pero esa soledad se la buscó él mismo. Necesita compañía desesperadamente. Por eso tengo una idea. Dime. ¿Y si le regalamos un cachorrito? Me parece muy buena idea. Los niños por lo general aman a los animales. Despiertan en ellos sentimientos nobles, de protección. Sí. Un cachorro puede ser una excelente compañía. No tengo ni un solo amigo. Ya ni siquiera María Joaquina es mi amiga. Me siento solo. Muy solo. Doctor, perdóneme que vengan estas fachas. Es que si me cambiaba llegaba un poco más tarde. No se preocupe, señor Palillo. Cumplo lo prometido. Le traigo a la maestra Valdivia. Mucho gusto, doctor. Encantado, maestra. Siéntese, por favor. Gracias, doctor. Con permiso. Se le encargo. Claro. Maestra, yo la espero aquí afuera, ¿eh? Gracias, Ramón. Bueno, ¿cuál te gusta, mi amor? Ninguno. Este está precioso. ¿Estás seguro? Sí. Señor, me da ese, por favor. ¿Pero qué nombre le vas a poner, eh? No sé. ¿Por qué no le pones colita? O manchitas, o... Ah, no, ese nombre es muy corriente. Hola, María Joaquina. Buenos días, señor Palillo. ¿Está esperando a que mi papá lo reciba? No, le traje una enfermita. La tenía que revisar. Qué bueno. La trajo con el mejor médico de México. Bueno, después regreso a ver a mi papá. Mejor voy a andar en bicicleta. Con cuidado. ¿Lo compraron? Sí. Tardamos muy poco en escogerlo. Jorge enseguida se enamoró de este cachorrito. Déjame verlo. Está hermoso. ¿Es macho o hembra? Macho. Las hembras tienen crías y luego traen muchos dolores de cabeza. No quiero que duerma en tu recámara, ¿eh? No, papá. Le haré una casita en el jardín, no la compraré hecha. ¿Qué nombre piensas ponerle? Mamá me había dicho que Colita o Manchita, pero me parecieron nombres demasiado vulgares. Prefiero llamarlo Inquietud. Es un nombre original, por lo menos. Voy a sacarlo al jardín. Bueno, pienso que el cachorro será un buen compañero para Jorge. Sí, yo también. Porque para la soledad en que vive, le hace falta un gran cariño. El doctor Villaseñor es encantador. Gracias, Ramón, por cuidar de mi salud. Muchas gracias. Adelante, señor Palillo. Siéntese, por favor. Gracias, doctor. Dejé a la maestra Valdivia en su casa y vine para saber cómo está su salud. Las noticias que tengo que darle no son alentadoras. ¿Por qué, doctor? ¿La maestra Valdivia no está bien? No, señor Palillo. Está muy mal. María Joaquina, mira lo que me regalaron mis papás. Se llama Inquietud. Qué raro nombre. Hola, Anselmo. ¿Qué tal? ¿Llevaste a la maestra al doctor? Sí, la llevé. La dejé en su casa y luego volví para hablar con el doctor Villaseñor. Bueno, ¿y qué te dijo? Que ella está muy mal. Que lo más pronto posible tienen que operarla para colocarle un... ¿Cómo dijo? Un marcapaso. ¿Marcapaso? ¿Qué es eso? Es como un motorcito. ¿Y dónde le van a colocar eso? Anselmo, no está enferma de la barriga, se lo tiene que colocar en el corazón. Entonces es como meterle una máquina en el cuerpo. Y esa máquina se le llama marcapaso. Claro, entre fruta y tornillos, ¿qué tenemos que saber nosotros de los adelantos de la medicina? Pero lo que sí debemos saber es que si no nos apuramos... La maestra Valdivia tiene contados los días. ¿Y eso es costoso? Aunque el doctor Villaseñor no va a cobrar sus honorarios, el marcapaso sí lo tenemos que pagar. ¿Y cuánto cuesta? Mucho dinero. Pero Ramón, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Este negocio no deja para tanto. El taller tampoco, Anselmo. Pero los dos ya estamos encima de este barco. Y no podemos dejar que se hunda. ¿Y esas flores, a quién se las llevas? Valeria se las mandó a mi mamá. ¿Cómo sigue tu mamá? ¿Ya encontraste ese estímulo exterior que la puede hacer caminar? No, todavía no. ¿Sabes que a Jorge le regalaron un cachorrito? No, no sabía nada. Ya no es mi amigo. Ni el mío tampoco. ¿Qué? Pero si eras única amiga. Pero ya no lo soy. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Y estas flores? Ya sé, no me lo digas. Son del jardín de Valeria. Las cortamos juntos. Te mandó muchos saludos. Se los agradeces de mi parte. Me encontré de casualidad con María Joaquina. Y me dijo que los papás de Jorge del Salto le compraron un cachorrito. ¡Qué bueno, hijo! Bueno, si el cachorro llega a morder a su dueño, se envenena. David, no hables así de un compañero. Ese no es compañero de nadie. Ya ni siquiera es amigo de María Joaquina. Me parece que te llaman. Sí, voy a ver qué quiere. ¡David! ¡David! ¡Fíjate! El hilo de nuestro papalote se quedó atorado ahí, al lado de la ventana. Tú lo tienes a la mano, desencánchalo. David, ¿qué haces? Voy a desenganchar un papalote, mamá. Cuidado, David. Estoy un poco más inseguro que lo alcanzo. Es peligroso, puedes caerte. Sí, nada más es cosa de estirar la mano y lo alcanzo. Cuidado, David. ¡Se resbaló! ¡Cuidado! Estoy tan aturdida. Todavía no sé cómo. Levántate. Despacito. Eso es, mamá. ¡Pobre David! ¡Pobre! ¡Me sostiene! ¡Mami! Rebeca. ¿Estás de pie? ¡Camines, Rebeca! ¡Hacia tus brazos, mi amor! ¡Pero es el milagro, Rebeca! Sentí tanta desesperación al ver a David en peligro que el milagro se hizo. ¡Pablo, Jaime, mi mamá, Jaime!